Creo que estamos de enhorabuena, ¿no? Hoy se presenta el proyecto Delta, que vendrá a investigar, a estudiar qué sucede con los deltas lábicos que produjo el volcán. Y no solo qué sucede, sino que esos datos nos sirvan para luego proteger la biodiversidad que se ha creado en la zona y también para poder estudiar el impacto y el cambio climático que se está produciendo en esta isla. Al final, creo que como cada uno de los proyectos que ha venido desarrollando Plocán, en este caso también en la isla de La Palma, busca también el objetivo de generar economía y generar futuro para esta isla, para Canarias, y que en este caso Tazacorte sea epicentro de la investigación canaria, de la investigación creo que de primer nivel, que desarrolla este proyecto con una inversión de 4 millones de euros por parte del Ministerio. Y de verdad que ojalá podamos seguir anunciando proyectos ambiciosos que generen economía, como este caso del proyecto Delta, y que nos permitan aún conocer más nuestro territorio, conocer más nuestra biodiversidad y que nos ayude, por supuesto, también a proteger la misma. Buenos días, pues lo primero agradecer al Gobierno de Canarias la oportunidad de esta financiación para avanzar en el conocimiento de la biodiversidad de los deltas lábicos, saber cómo va a evolucionar en los próximos años y sobre todo lo más importante para nosotros es aportar información científica, evidencias científicas para cualquier actuación que se pueda realizar en la zona y para cualquier gestión adicional que se pueda realizar de esa zona. Es muy importante que esas actuaciones pues vayan en la línea de la sostenibilidad, de que se disponga pues de los medios necesarios para poder preservar la biodiversidad que se está recuperando en esta zona a una velocidad yo diría que incluso más alta de la esperada, pero al mismo tiempo también pues es necesario que exista un proceso a largo plazo para el mantenimiento y la utilización sostenible de esa zona. En esa línea, pues nosotros estamos tratando de atraer financiación y proyectos europeos que puedan, pues también, aparte, digamos, de vigilar la zona, pues utilizar esos datos para que pues tanto las empresas públicas como privadas, como la propia administración y la sociedad en general, pues puedan tener un mejor conocimiento de cuál es su biodiversidad en esta zona y que también pues puedan desarrollarse actividades sostenibles en la misma. Actividades relacionadas con el buceo, potenciar en la medida que sea posible también pues turismo científico y en fin, actividades que sean compatibles con la conservación, pero que al mismo tiempo generen empleo y generen actividad económica para la isla. Yo creo que esto es tan importante como lo otro, porque si no tenemos un mecanismo de sostenibilidad a largo plazo que preserve esa zona, pues se va a ir deteriorando poco a poco, a lo mejor de una forma lenta, pero desgraciadamente la presión humana que tenemos sobre el territorio marino pues hace que si no hay un mecanismo de sostenibilidad que garantice que económicamente se puede mantener y soportar esa zona, pues hay un proceso de degradación que es difícil de parar y que en ese sentido pues hay que pensar en las dos sostenibilidades, la ambiental, pero también la social y la económica. Y en este sentido, pues, las personas, todos nosotros, yo creo que tenemos ahí un papel fundamental con el medio para poder preservarlo. Buenos días, pues nos encontramos hoy, en la mañana de hoy, aquí en el puerto de Tazacorte para la presentación de un nuevo proyecto liderado por el Plocán. La verdad que para Tazacorte es un inmenso orgullo que pues Plocán haya elegido Tazacorte como su centro de operaciones, como sede para llevar a cabo estos proyectos y su trabajo. Y pues desde el ayuntamiento, desde el principio hemos optado por trabajar codo a codo con ellos, codo con codo, para pues dotarlos de las mejores instalaciones posibles. Hace una semana, mediante acuerdo plenario, se decidía pues ya ceder de forma definitiva una de las instalaciones que tenemos aquí en el puerto de Tazacorte para que ellos pues se puedan realizar su labor de la mejor forma posible, tener unas instalaciones acordes al desempeño de sus labores. Y para nosotros, como digo, es un orgullo porque sitúa Tazacorte en el centro de la innovación en lo que pues a marítimo se refiere,
y estamos abiertos siempre desde el Ayuntamiento a colaborar con la Plataforma Oceánica de Canarias para la realización de todo este tipo de proyectos. Tendrán la mano tendida desde el Ayuntamiento en todo momento para, bueno, facilitarle en la medida de nuestras posibilidades toda su labor y su trabajo. Gracias. Bueno, muy buenos días. Agradecer al consejero la invitación, también a Joaquín, director de Plocán. Como alcalde de Los Llanos, también como diputado por La Palma, yo creo que estamos de enhorabuena en que se apueste por este tipo de iniciativas, de estudios de los fondos marinos. Creo que tenemos el mejor banco científico que podemos tener, que son estos delta lábico reciente o toda la costa, al final, en la isla de La Palma, como comentaba el alcalde de Fuencaliente. También ese delta del Teneguía podría ser objeto de estudio, ¿por qué no? Creo que en las islas no podemos vivir de espaldas al mar. Es muy importante que empecemos a integrar el mar en ese sentido, con ese estudio científico, también con lo que se ha dado en llamar esa economía azul. Y creo que tenemos que aprovechar porque se generan muchos puestos de trabajo, se puede generar un tipo de turismo sostenible y, por lo tanto, aplaudimos la iniciativa de Plocán y, desde luego, vamos a intentar que no se quede solo en este primer estudio el delta lábico en esta zona, sino que pueda continuar al resto de las zonas. Pues en nuestro caso, y como alcalde de Los Llanos Aridane, ya comentaba con Joaquín la posibilidad de hacer algún tipo de estudio en Puerto Naos. O sea que nada, quedamos totalmente abiertos a sentarnos, a que nos eduque en esta nueva terminología, en este nuevo tipo de estudios, porque al final es algo que es muy nuevo para todos, con lo cual hay que saber exactamente qué potencial tenemos y qué potencial podemos desarrollar a partir de ahora. Gracias, alcalde. Muchas gracias. Gracias. Vale. Bien, buenos días a todos. Sobre todo agradecer al consejero esta invitación que nos hace hoy para el estudio de los deltas lábicos. Y bueno, nosotros de Fuencaliente también tenemos los deltas lábicos de la erupción 71, que nunca ha sido estudiado en profundidad, y espero que esta iniciativa ayude no solo a estudiar los deltas lábicos del Tajo Gaite, sino que también nos ayude a estudiar los deltas lábicos y la biodiversidad del Teneguía, que también son interesantes, sobre todo en la zona de Playa Nueva, hasta la zona del Faro, que además es una parte que está casi todo el litoral virgen y que necesitamos hacer quizás un estudio. Ya el Ayuntamiento también trabaja en un centro de interpretación de los fondos marinos vinculados al vulcanismo y la biodiversidad, y espero que estos estudios nos ayuden sobre todo para trasladarlos después a ese centro y que todo el que nos visita pues pueda disfrutar de la biodiversidad que tenemos vinculada a las erupciones volcánicas. Alcalde, permíteme, por lo tanto, que les pregunte si esta petición ha sido trasladada de forma oficial a la consejería. Resulta interesante conocer si efectivamente usted lo ha pedido oficialmente. ¿A cuál se refiere? Que se estudien los estados de ámbito de Fuencaliente. Ah, vale. Es un tema que lo he hablado con el consejero. Y le he comentado que no solo se quede en los deltas lábicos del Tajo Gaite, sino que también los deltas lábicos que tenemos nosotros. Además, ya estamos trabajando con el tema de la desertificación por parte de las universidades, de los fondos marinos, que también están vinculados al vulcanismo en la zona Fuencaliente. Y además que, al haber 50 y pico de años, pues yo creo que se puede hacer un estudio de la biodiversidad en estos años, cómo se ha recuperado la biodiversidad y cómo va a afectar al nuevo delta lábico que tenemos aquí del Tajo Gaite. Muy bien.